Se acerca la Navidad y con Instant Gaming puedes ganar una Steam Deck completamente gratis participando en el sorteo que está en la primera línea de la descripción. ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo estáis? Espero que guay. Ya veis que hoy estamos en una zona distinta. De hecho, son dos vídeos consecutivos en zonas diferentes. En el día de ayer os traje un gameplay desde mi salón. Si visteis el vídeo sabréis por qué lo digo entre comillas. Y en esta ocasión estoy en otra zona de mi habitación, ¿vale? Porque vamos a hacer un vídeo especial. Seguramente recordaréis que hace un par de meses o así, más o menos, os traje un vídeo abriendo cosas de colección y os comenté que si os gustaba ese concepto, pues tal vez en algún futuro lo podríamos repetir. En efecto, os gustó y por ese motivo hoy estamos por aquí, ¿vale? Muchos de vosotros echáis de menos aquella miniserie que traje hace 2 o 3 años, abriendo un calendario de adviento, esperando a que llegase la Navidad, y podríamos decir que esto es un plan B, porque definitivamente no vamos a abrir un calendario de adviento, pero sí que vamos a hacer algo muy similar. Se acerca la Navidad y dentro de esta caja tengo muchísimas cajitas para abrir. La he abierto ya, ¿vale? Porque aquí estaba mi dirección y estaban mis movidas. En principio no debería de salir ninguna cosa extraña, así que la voy a dejar por aquí. Y antes os voy a explicar por qué motivo he pillado esta caja. Esta caja incluye Mitsuokas. Seguramente muchos de vosotros conoceréis a Mitsuoka gracias al canal, porque siempre os he dicho que es uno de mis fabricantes favoritos. Y si no lo conocéis gracias al canal, pero lo conocéis por otro lado, significa que me caéis bien. Y si no lo conocéis, pues bueno, os digo que en realidad es una marca de Japón muy importante. De hecho es, yo diría que la más importante, justo detrás de Nissan, de Toyota, de Mazda, de Honda, de Mitsubishi, de Isuzu, de Suzuki, de Daihatsu. Bueno, en definitiva no es una marca excesivamente conocida. De hecho solamente vende en Japón, o mejor dicho, solamente vendía en Japón, porque ahora creo que hay un concesionario también en Reino Unido donde solamente venden un modelo, el Himiko. Y también hay un concesionario en Mónaco, que además ese concesionario mola mucho porque es el único concesionario que vende sus coches, bueno, su coche, porque de nuevo solamente es el Himiko, con el volante a la izquierda. El resto de coches los venden con el volante a la derecha, así que si queréis un Himiko aquí en España tenéis que ir a Mónaco, porque creo que vale la pena, ¿no? Bueno, ya depende de cada uno, porque al final se trata de coches que son muy suyos, son modelos diferentes, son modelos distintos, no a todo el mundo le gustan y soy consciente de ello. Podríamos decir que se trata de un carrocero que basa sus coches en diferentes modelos de Nissan, de Mazda, de Toyota, y suelen imitar a coches ingleses o a coches estadounidenses. Eso sí, en origen, si no me equivoco, se dedicaba a hacer microcoches, en algunos casos muy bonitos, como el K4, os dejaré por aquí alguna imagen, no sé, por aquí mismo. Y en algunos casos tal vez esos microcoches no molaban tanto, como podéis ver. Bueno, tras eso empezaron a hacer coches que muy probablemente os sonarán, como el 356, ya lo estáis viendo por aquí. El modelo, bueno, sí, se basa en un Porsche 356. O el Mitsuoka 01, que ya veis que se parece muchísimo, es lo mismo que un Lotus 7. De todas formas, sin ninguna duda, la joya de la corona es el Mitsuoka Orochi. Yo creo que es el modelo más famoso que tienen. Y es un coche que, de forma general, pues no nos engañemos, no gusta mucho. Sin embargo, poco a poco lo empiezas a apreciar y al final, os voy a ser sincero, me termina gustando. A mí el Orochi me gusta. Además, Liberty Walk le hizo también un kit de carrocería, que es este que estaréis viendo por aquí. Y es un coche que, por cierto, se basa en el Honda NSX. Ahí es nada, tío. La verdad es que no se parece una mierda, pero amigos, esta es la magia de Mitsuoka. Ya os digo, uno de mis fabricantes favoritos. Y seguramente os preguntaréis que por qué me gusta esta marca. Pues tíos, no os lo sé decir, en realidad. Es una cosa muy rara, es un poco todo, tíos. Os puedo decir que a día de hoy ves una industria del automóvil aburrida. Estéticamente me refiero, ¿vale? Y poco innovadora. Prácticamente todos los coches son iguales hoy en día. Si es que sales a la calle y no hay casi diferencia entre un Mazda y un Seat, por ejemplo, que en principio no tendrían nada que ver. Ves la estética de un coche y otro y dices, bro, si es que es el mismo rollo. Y sin embargo, en una industria del automóvil bastante aburrida en cuanto a estética, llega Mitsuoka y te saca un coche con una estética elegante y con llantas de hierro, que es como, bro, este contraste por algún motivo me flipa. O con una estética elegante y con tapacubos. Es como que, está mal, esto no debería de ser así. Sin embargo, lo es. Es como salir a la calle bien trajeado y con zapatillas. La gente te va a mirar raro. Pues lo mismo, si llevas un Mitsuoka, la gente te va a mirar extraño. Pero me da igual, tío, es mi Mitsuoka y a mí me gusta así, ¿sabéis? Definitivamente se trata de una marca que hace diseños muy atrevidos. Y si no, mirad el Lesaide. Esto que estáis viendo, amigos, es un Silvia. Sí, sí, puede ser el S13 o el S15, dependiendo de la generación. Y de nuevo, aquí encuentras un contraste muy llamativo, porque estás viendo un Mercedes de los años 30, pero el interior de un Silvia. Es como, ¿qué cojones, tío? ¿Esto qué es? Pues amigos, este coche aquí donde lo veis, como buen Silvia, pues lo puedes utilizar para derrapar, sí, 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 no habría ningún problema. Al fin y al cabo se trata de un S15 con una carrocería un poco distinta, podríamos decir, como si le metes un Rocket Bunny, pues algo así, ¿vale? Para que me entendáis. Así que tíos, tengo por aquí esto y estoy francamente contento. Le acabo de meter un golpe al micro, espero que no os moleste. Si te gusta Mitsuoka, amigos, tienes personalidad, te lo digo ya. Bueno, lo que vais a ver por aquí es una caja que me ha llegado hoy mismo, después de 2 meses más o menos que la pedí. Tengo que darle las gracias a Golfillo. Además, Golfillo no lo sabe, Golfillo es un usuario de la plataforma morada, ¿vale? Que me enseñó esta web. Esta web se llama Zen Market
que básicamente te permite comprar cosas directamente a tiendas que están en Japón, cosas que desde Europa no se pueden comprar de ninguna forma, eso sí, con un pequeño sobrecoste, pero creo que vale la pena, ¿no? Pues bueno, le dije, bueno, ya pillaré algo, a lo mejor me caliento. Amigos, vaya que me he calentado. Él no lo sabe, va a ver el vídeo y va a flipar. En mi colección, miro aquí porque tengo mi estantería, no tengo ningún Mitsuoka porque no existen. En Europa no es posible comprar un Mitsuoka de colección. Pues bueno, le vamos a poner solución. Voy a abrir esto y al final es como un autorregalo, porque es que han pasado muchos meses. Voy a dejar esto por aquí, si os parece bien. Y voy a abrir no solamente Mitsuokas, sino que voy a abrir Mitsuokas de Tomica. ¿Conocéis Tomica? ¿Conocéis la marca? A ver, no nos engañemos. Tomica tampoco tiene nada especial, no es... son coches de colección, mucho menos. Son coches de juguete, son unos Maisto, unos Mayoret de 1.64, no son nada especiales. Lo que los hacen único es precisamente eso, ¿no? Que son solamente de Japón. Y creo que eso está muy guay. No concibo pillar un Tomica para pillarme un Lambo, para pillar un Ferrari. No me gusta. Si me pillo un Tomica, me pillo un Mitsuoka. Que como os digo, allí son normales. Y por primera vez, tío, voy a poder decir que tengo uno. Que era una de las cosas que quería, tío. Me daba mucha ilusión. Amigos, si compráis el Zen Market, va a estar bien cerrado. Joder. De hecho, el primero de ellos viene sin caja. Estoy todo contento, en verdad, tío. Soy un niño ahora mismo, ¿eh? Llega Navidad y estoy abriendo cajitas. No lo veréis bien desde aquí, pero no os preocupéis porque os voy a poner imágenes en condiciones, ¿vale? De cerca. Ya veis que en este caso la caja no es la oficial, es el único caso, porque este coche que vais a ver venía en una caja de un pack de Tomica con diferentes coches de policía. ¿Qué pasa? Que yo el pack como tal no lo quería. Yo solamente quería este Mitsuoka Leseide que os estaré poniendo en pantalla. Pues bueno, ¿qué os puedo decir, tíos? Me parece brutal, en realidad. Lo que os digo, si es que no tiene ningún encanto porque son coches de juguete. Al menos de momento, ¿eh? Luego sí que tengo un par de Mitsuokas de colección que también os voy a enseñar en este vídeo. Pero me hacía muchísima gracia tener un Leseide de policía, tío. Me parece muy, muy top. Además, hay una cosa que no me gusta para nada de Tomica, que es que las llantas, por algún motivo, siempre son feas. Sin embargo, con un Mitsuoka tiene sentido esto, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Un coche elegante y de repente unas llantas que no le pegan mucho. Pues esto yo creo que lo cumple a la perfección. Y a partir de aquí, amigos, ahora sí que sí, puedo decir que voy a abrir mi primer Tomica, tío. Qué guay, en verdad, tío. Los niños de Japón juegan con esto. Qué locura, ¿eh? Bro, es una maldita pasada. Bueno, ya lo veis, no sé si lo veis bien. Las cajas están 100% en japonés. En este caso tenéis un spoiler. ¡Oh, wow! ¡Es otro Leseide! ¡Jaja! Que por cierto, en eBay cuesta mucho dinero. En eBay, un Leseide de estos a lo mejor te cuesta 60 euros. Vale la pena pillarlo en Zen Market porque sí que es cierto que tienes ese sobrecoste, ¿vale? Del envío desde Japón y todo el rollo. Pero creo que es que, joder, si te gusta cualquier cosa de Japón o algo así, aunque te llegue tarde, como a mí, que me ha llegado 2 meses después, pues está muy bien. Y en este caso, pues no podría faltar, ¿no? Un Leseide normal y corriente. Si tengo el de policía, pues bueno, yo creo que el original también estaría guay. Sin embargo, tíos, os puedo decir que no solamente tengo el de policía y el original, sino que también debería de tener yo aquí una versión especial de uno. Como veis, voy rápidamente porque tengo mucho para abrir, que es este de aquí. Tokyo Motor Show. Ya lo estáis viendo. Esto está francamente guay. No pone nada alrededor. Sin embargo, si no me equivoco, debería de ser el tercer y el último Leseide, eso sí. Ya veis que me mola mucho, tío. A mí este S15 o S13, no sé exactamente en cuál se basa, no sé si es la primera generación o la segunda. Y en este caso, además, con llantas doradas, ¿eh? Bueno, ya lo estáis viendo, con diferentes pegatinas del Tokyo Motor Show de aquel año. ¿Cómo puede ser, tío, que un Leseide del año 2003 de Tomica haya llegado a una casa en mitad de España, tío? No tiene sentido. Sin embargo, así es. Esto mola mucho. A ver que me veas, que no me veo bien. Mirad, buah, tío, esto no lo veis en otro canal de habla hispana nunca. Además de este coche, os traje un vídeo en Need for Speed Underground 2. Seguramente recordaréis aquel mod que conforme lo vi dije, amigos, esto lo voy a instalar del tirón. Literalmente Navidad y me han traído regalos. Me lo he comprado yo, tío, no son regalos, ojalá, ojalá. Por aquí tenemos un Orochi, amigos. El coche, como os digo, más famoso de la marca. Coche que, por cierto, también le dedicaremos... Mira, qué bien envuelto está este, tío. Qué guay, qué guay. Coche que también le dedicaremos un vídeo porque Melbrine, otro de los habituales de los directos, ha creado un mod para Need for Speed Most Wanted de este Orochi y lo quiero probar al 100%. Melbrine, que además lo conoceréis porque nos ha creado diferentes mods, ¿no? Recordaréis el RX-7, el Supra y todos estos coches de Need for Speed Most Wanted 2012 que los creó él con la matrícula del canal. Pues bueno, ha hecho lo mismo con el Orochi y lo tengo que probar. En este caso, tío, está precipitado. En verdad me sabe mal abrirlo. Bah, me da pena, en verdad, lo voy a abrir, tío. ¿Tú te imaginas que te regalan por Navidad hace, no sé, tío, hace unos cuantos años, cuando tienes 6 o 7 años, un coche y dices, ay, es que me sabe mal abrirlo? Que va, tío, con 6 o 7 años esto lo vas a abrir como un campeón. De hecho, no lo puedo abrir, pero he venido preparados con el cuchillo que no sé para qué vale. Es brutal, a mí se me ocurre que este cuchillo es para pinchar ruedas. Hostia, cuánta maldad tengo, tíos. Soy un niño malo, ¿eh? No, pero es cierto, tío,
que no sé para qué cojones vale para abrir esta caja, ¿no? ¿Me voy a cortar en el vídeo? Guau, tío, estaría guapo, en verdad, ¿eh? Casi lo tengo, habré hecho un corte por aquí porque ha sido un rival difícil, ¿eh? Voy a dejar el cuchillo, que si no parezco Sergio el Travieso. También te digo que no sé hasta qué punto es buena idea poner la basura donde están el resto de cosas que voy a ir abriendo. Ya lo veis, el Orochi estrenado por mí, tío. Este es 100% nuevo, le acabo de quitar el precinto y se nota, tío. Bueno, por cierto, las cajas de cartón no las voy a tirar, ¿eh? No os preocupéis, que a lo mejor alguien que es coleccionista dice: bro, las cajas de cartón donde están guardados los coches no las tires. No, no, los voy a guardar aquí. De hecho, esto podríamos decir que es un extra, es un capricho. Es porque me daba ilusión tener un Tomica, porque no he tenido ninguno, porque esto no existe en Europa, ¿no? Y, wow, mira, tiene este precinto también. No sé si más o menos lo veis. Yo creo que esto es como abrir una bolsa de papas, efectivamente. Y con esto, el Orochi es libre. Nunca ha visto la luz del sol. Ni la sigue sin ver, porque tengo encendido los fuegos. ¡Qué guapo está esto! Me da la sensación de que abre la parte de detrás, pero no lo consigo abrir. Yo creo que sí. Y si doy un golpe seco así, no, no se abre. Bueno, os pondré imágenes, ¿vale, tíos? Si lo he conseguido abrir, os lo enseñaré. En este caso tiene otro modelo de llantas, y en morado, que es el color suyo, definitivamente está muy, pero que muy guay. Amigos, otro más de la colección. Realmente, como os estaba comentando, lo que a mí me daba ilusión eran los coches de colección. Al fin y al cabo, yo ya no juego con juguetes. Ojalá, amigos. Lo echo de menos, sinceramente. Lo voy a confesar aquí en público. Pero bueno, lo que mantengo es mi colección 1.43 y era lo que buscaba. Pero digo, mira, ya que voy a tener que pagar el envío, pues me pongo un extra, que son estos coches que, como os digo, en Japón, pues tampoco tienen excesivo valor porque son coches de juguetes. Voy a quitar por aquí plásticos, voy a quitar por aquí movidas y tengo por aquí otro mazacote. No sé si abrir este o abrir este otro. Vamos a ir a por este. Vale, tío. Dios, después de luchar, no sé, tíos, 2 minutos con una bolsa, podemos continuar. Y amigos, este es un pack muy, muy llamativo. Este creo que también os va a gustar muchísimo, porque lo que vais a ver aquí está basado en un MX5 una vez más. Estamos hablando del Mitsuoka Rockstar, ¿vale? Bueno, cuando digo basado, me refiero que utiliza, ¿no?, la base de un MX5. El coche está inspirado en un Corvette C2. En concreto, si os soy sincero, yo quería uno, ¿vale? Pero encontré un pack que costaba, por el precio de uno, los dos colores. Es decir, en rojo y en azul. Además, hostia, cómo brilla. Además, como te digo, curioso, tiene aquí un sello. Perdón, por aquí, ¿veis que tienen un sello? Este sello indica que es nuevo, ¿vale? Porque aparentemente hay como una pequeña tanda de tomicas que te indican que es nuevo 100%. Y después de, a lo mejor, no sé, me lo voy a inventar, un mes, ya le quitan el sello. Y lo siguen vendiendo durante un año o algo así, ¿vale? Hasta que lo terminan quitando. Son también nuevos, así que voy a sacar mi cuchillo. Y además, como detalle curioso, os puedo decir que a esto se les puede quitar la capota, ¿vale? Son descapotables, como buen MX5. Y si no me equivoco, mira, ¡pum! Si no me equivoco, se les puede quitar y además se pueden compartir. Mira, en este caso no tengo que abrir la bolsa de papas. ¿Veis? Aquí lo tenemos, Mitsuoka Rockstar. Y en principio, en efecto, se le quita la capota. En este caso es de color azul con la capota negra. Y en este caso de aquí es de color rojo con la capota blanca. Por eso os digo que se pueden compartir, ¿no? Puedes poner a lo mejor el azul con la capota blanca si se lo pillas a este Mitsuoka de aquí, ¿no? Voy a abrirlo también. Amigos, espero que os estéis gozando el vídeo. Además que, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me hace feliz ver a alguien abriendo cosas, tío. O me resulta relajante, no sé por qué motivo. Y lo que os digo, para todos los que echabais de menos aquellos vídeos del calendario de Adviento, pues mirad si hemos abierto cajas en un único vídeo. Y más cosas que me falta por ahí, ¿eh? Que os digo, esto demuestra que soy el fan número uno de Mitsuoka en España. Además, esto viene con una tarjetita de publicidad que no tengo ni idea lo que pondrá, chaval. Pero ya lo veis, es publicidad de Tomica en japonés. Esto es una locura. Y en efecto, amigos, aquí lo tenemos en color rojito. Además, es un rojito granate. Y según mis cálculos, como os comentaba, deberíamos... Cuchillo por aquí, qué locura. Deberíamos de ser capaces de quitar una capota, ¿verdad? Y ponerla en el otro lado, correcto. Ahí está, tío. Si tenemos ahí un contraste curioso, si es que tuviéramos los dos coches. Bueno, esto es una tontería. Quizá lo suyo es dejarlo tal y como viene, ¿no? Pero quería investigarlo yo y ya veis que no hay ningún problema. Un par de MX5, amigos. Pillarse un MX5 ND está bien, pero pillarse un Mitsuoka Rockstar, como os digo, es de tener personalidad. No nos vamos a engañar. Este de aquí parece que está abierto. Menos mal, tío. Lo prefiero abierto. Es curioso, ¿eh? Normalmente alguien diría, oye, mejor tenerlo precintado y así lo estrenas tú. No, tío, pero lo estoy luchando ahí con el cuchillo, no veas. Lo que vais a ver a continuación, amigos, se trata de un Nissan Micra, ¿vale? O de un Nissan March. En Japón ya sabéis que el Micra se llama March. Y en concreto, Mitsuoka lo llama Beaut y le da este aspecto inglés, que además en color verde creo que luce muy guay. Por no hablar del contraste
con el interior marrón. Me parece que es una combinación muy pero que muy bonita. De hecho, el mismo del que hemos encontrado en el Leseide de policía. Estos dos Leseide tienen el interior en negro, pero el Mitsuoka de policía lo tiene en color marrón y creo que también está muy guay. Un micro con una estética antigua y ya os digo que estamos terminando, ¿vale? Que el vídeo al final se ha hecho bastante largo. Pero bueno, como os comentaba, en Zen Market vale la pena comprar de gordo porque ya que pagas el envío desde Japón, tío, ponte las botas y compra todo lo que te apetezca. No digas, ostras, voy a ahorrar en esto, en aquello. No, no, no vale la pena. Porque si esto cuesta 3 euros, si te lo tienes que comprar, 3 euros más todo el envío es una locura. Pero si es un envío de muchas cosas, son 3 euros, 5, 6, 2 euros, tal. Y al final es el envío todo unificado. Por eso os digo que en ese caso creo que es rentable. Por aquí tenemos, amigos, mira, vamos a abrir este otro Beaut, ¿vale? En este caso es un Beaut muy, muy raro, tío, o al menos yo no lo he visto mucho, solamente lo vi en el anuncio este en concreto, y además era bastante barato, así que dije, pues me lo voy a pillar. Se conoce que también viene muy bien precintado, menos mal que estoy haciendo cortes. El vídeo como tal es largo, yo creo, ¿no? Va a ser largo, pero es que si tuviera que dejar mis luchas con las bolsas, tío, te digo yo que este vídeo estamos rozando la hora, en serio. Se trata de un Beaut, ¿vale? En este caso es de nuevo otro modelo de policía. ¡Wow! Que es 100% nuevo y se nota, tío. El tacto es diferente respecto a un coche usado, Igual que en la vida real, básicamente. Este creo que está guapo, ¿eh? No sé qué opinaréis, pero los coches de policía de Japón siempre ganan puntos. Porque un coche de policía, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí, sinceramente, un coche de policía español, pues no me dice nada. A lo mejor es porque estoy acostumbrado a verlo, no lo sé, quizá un japonés flipa. Un coche de policía que sea un superdeportivo, imaginaos, un 911 de la policía alemana, un Gallardo de la policía italiana, bueno, está guay. Pero, tío, por algún motivo, un coche de la policía japonés siempre mola independientemente del modelo que sea. Y si encima es un Mitsuoka, evidentemente mola más. Bueno, ya sabéis que están muy de moda los SUVs, por ese motivo Mitsuoka pues se ha metido también en la moda y ha sacado, o mejor dicho sacó porque creo que ya no se fabrica, el Buddy, ¿vale? El Buddy es un modelo que está basado en un Toyota RAV4 y está inspirado en un Blazer, si no me equivoco, en un Chevrolet Blazer, en un K5. Así que también ha caído, como podéis comprobar, y con este podemos decir que ya se han terminado, ¿no? De manera oficial, creo que sí, los Tomic. Y ahora nos queda el plato fuerte, por así decirlo, que son los coches de colección, son los coches que vais a ver a lo largo de los futuros vídeos ahí en la estantería, ¿vale? Va a haber un par de Mitsuokas, aunque quizá a alguno de vosotros os parece curioso tener dos Rockstar, tener tres Leseide, tener dos Beaut. Diréis, joder, Esplo, tío, no has tenido mucha variedad, ya que te pillas alguno, pues podrías variar. Puedes haberte pillado un Nowhera, podrías haberte pillado un Ryoga, te puedes haber pillado un 01, un K4, ya, tío, pero no existe. No hay tantas posibilidades de Tomica, por desgracia, ya me molaría a mí tener todos los Mitsuoka de colección, tío, sería increíble. Y bueno, por aquí veis el Toyota RAV4, como luce también, 100% nuevo, neumáticos off-road en este caso, nada más ni nada menos. Curiosa opción esta, la verdad es que no soy muy yo de SUVs, pero definitivamente un Blazer mola más que un RAV4, no sé qué opinaréis, yo al menos lo prefiero. Y ahora, amigos, el plato fuerte. Como os comentaba, es un poco inútil repetir coches, son el mismo modelo. Los dos de 1.43 son el mismo modelo. Dios, que dejo por aquí la caja. ¿Por qué es el mismo? Pues de nuevo, pues por la misma razón que el Rockstar. El Rockstar se me ha dado la posibilidad de... Es que esto es flipante, el Rockstar, el Buddy. Para quien no conozca la marca, a esto le sonará un poco a modelos del GTA, ¿no? Con el Rockstar se me dio la posibilidad de pillarme los dos por el precio de uno y estaba buscando yo un Orochi de escala 1.43. No sabía si lo querían morado o lo querían blanco. Morado creo que es su color. Blanco también le sienta muy bien. Sin embargo, amigos, cuando ya me había decantado por el morado, en el último instante, ¡pum!, me encuentro un anuncio que por el precio de uno te daban los dos. De nuevo, no sé qué pasa en Japón, pero esto es maravilloso y por ese motivo tengo por aquí dos Mitsuoka Orochi, uno en morado y otro en blanco. No sé cuál pillarme, me vio los dos, amigos, problema resuelto. Esto es una maravilla. Así que le voy a quitar este precinto que viene por encima, ¿vale? Y le echamos un vistacín a ver qué tal lucen, porque además es de una marca que no tengo, ¿vale? Esto es una marca que solamente vende en Japón, ya os lo digo, que es esta de High Story. Y le quería echar un vistazo a ver qué tal está. En imágenes luce muy bonito, pero bueno, en persona ya sabéis que los coches de colección normalmente suelen cambiar, y todo se ha dicho, suelen cambiar a mejor, incluso, es una realidad. No sé si cambian a mejor porque tienes mucho hype de tenerlo, o si cambian a mejor porque realmente están guay. No sé deciroslo, tíos, pero la verdad es que en persona a mí al menos siempre me llaman un poquito más la atención. Están en buen estado a pesar de que se han recorrido todo el planeta, por lo que veo no tienen ningún fallo de que les falte un retrovisor o cualquier cosa extraña, están al 100%. Ahora mismo soy consciente de que no lo veis bien, pero bueno, os pondré por aquí imágenes. Y de hecho, mientras os pongo imágenes, los voy a ir abriendo también para echarles un vistazo en condiciones. Vosotros los estáis viendo ya, y sin embargo yo estoy haciendo el unboxing. ¿Cómo os cuido, que vosotros ya lo veis? Cuidado, que viene por aquí también con sal, si queréis. No es sal, hombre, no te lo comas esto, cabrón. Pues eso es, tíos, el Mitsuoka Orochi 1.43, uno de los coches que llevaba queriendo desde hace muchísimo tiempo. Podemos decir de manera oficial
que ya lo tengo en propiedad. Os comento que sí que veo una cosita rara, ¿no? En el de color blanco, en la parte de la izquierda, pues bueno, el cristal parece que se ha movido un poquito. El cristal no, os diría que solamente las molduras. Así que eso será cuestión de ajustarlo un poquito. No hay ningún problema, no hay ningún fallo grave con este modelo. Vamos a revisar ahora el de color morado, a ver qué tal está. A ver, que dejo esto por aquí. De nuevo nos viene con un paquetito de estos y con esta especie de colchón, ¿vale? Para evitar daños. Bueno, tengo aquí una de trastos increíble. Menos mal que no estáis viendo el suelo, porque si no os quedáis locos. En este caso os puedo decir que la moldura está a la perfección. Sí, 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 aquí no hay ninguna cosa extraña. ¿Y qué os parece, tío? Los modelados están muy bien, ¿eh? High Story muy guay. El tema es lo que os comento, que esto al final en España pues no se vende, en Europa no se vende. Esto es una marca de maquetas 100% japonesa y creo que, de nuevo, como os comentaba al comienzo, es lo que mola, ¿no? Que, ostras, si te pillas un High Story, si te pillas un Tomica, que al menos sea 100% Japón. No hay nada más Japón que un Mitsuoka. Amigos, este es el panorama. Esto de aquí es el ratón, lo dejo por aquí. Este es el panorama, tíos. No sé qué os habrá parecido. Creo que valía la pena hacer un vídeo de esto, porque es algo que iba a abrir y como sé que a muchos os gustan los vídeos de abriendo caja, pues casi que los abro con vosotros. Así que mi gato quiere entrar. Vale, pues ya está Tito por ahí investigando cajas y movidas. Espero que no se coma ninguna. No, hombre, no. Adiós, si os ha gustado el vídeo, sabéis, podéis dejar un buen me mola. Y aunque estamos a día, pues no sé, día 20 o 21, no sé cuándo subiré esto. Pues nada más, tío, ya ha llegado Papá Noel. Feliz Navidad. Cuidaos. Adiós.